Hoy concluimos la, el ciclo de seminarios del semestre, perdón, febrero-junio 2021. Este seminario está a cargo del Laboratorio de Biotecnología Vegetal y hoy eh, nos complace tener como invitado al doctor Matthew W. Blair. Él es maestro en ciencias por la Universidad de Puerto Rico, eh, en Mayagüez, Puerto Rico, por supuesto. También es doctor... Eh, ...por la universidad de cornell en estados unidos y bueno voy a leer eh, un pequeño resumen de su, de su de su historia curricular y pues bueno él, él tiene un postdoctorado en biotecnología de arroz y eh, este postdoctorado específicamente es en resistencia a bacteriosis el doctor eh, matthew es profesor titular de la universidad estatal de tennessee eh, en nashville tennessee estados unidos es también profesor adjunto de la Universidad de Cornell en Nueva York y de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee también. Él eh, ha participado como fitomejorador de frijol andino con enfoque a tolerancia a estrés abiótico y resistencia a plagas y patógenos. Y también ha sido asistente de investigación con este, ASGRO, eh, trabajando con maíz, con UPR, trabajando con frijol y en el Instituto Rodale con... Amaranto. El día de hoy, este, bueno, a nombre de la doctora Amanda Alejandra Oliva Hernández, directora del Centro de Biotecnología Genómica, le damos la más cordial bienvenida a, a, y agradecemos su participación en este seminario que se titula Genómica y diversidad de frijol común y amaranto de grano. Apoyos para la selección asistida por marcadores. Eh, doctor Matthew, bienvenido nuevamente y le cedemos la palabra. Muchas gracias y, y, y buenas tardes a todos. Eh, voy a hablar en castellano. Eh, voy a cambiar una palabra que es eh, frijol. Eh, es la costumbre que tengo desde que estuve en Colombia, trabajando primero en el CIAD y después en la UNAL, la Universidad Nacional Palmira. Eh, la introducción de mi hoja curricular y, y mi hoja de vida es... Muy eh, estuvo bien hecho, entonces lo, les agradezco ese, ese componente. Entonces, voy a saltar uno de las diapositivas. eso solo muestra eh, diversidad en frijoles y los invernaderos, como los tenemos aquí en, en la Universidad Estatal de Tennessee. Eh, entonces, ya en el resumen está comentado quién les habla. Entonces voy a arrancar con el genoma de frijol, la diversidad que existe en el cultivo, eh, cómo la genómica ha dado una multitud de marcadores eh, y cómo eso ha dado a selección asistida de genes de resistencia, ejemplos de tolerancia biótico y ejemplos de tolerancia abiótica que son muchas veces más cuantitativas, entonces son QTLs. Y voy a terminar con trabajos actuales que estamos haciendo con el amaranto, un grano también originario de, de México, de, de toda América Latina, eh, junto con el frijol, y me parece que hay unos paralelos entre ambas especies y ambos grupos de, de granos de cereales. Una siendo leguminosa y otra siendo eh, pseudo cereal. Y voy a terminar con unos comentarios sobre la revolución verde. Y me acordé ahora para dar un, un, un ¿cómo se llaman en, en México? Como lo dicen, una, una, un anuncio, una, un advertisement de <laughs> unas oportunidades para, para estudios. Entonces esto eh, estuvo bien comentado. Quiero indicar que mis orígenes eran estudiante de maestría en, en, en frijol, después cambiando el doctorado a arroz y ahora trabajando principalmente con combinación de leguminosas y el amaranto. Y la foto del amaranto está en el fondo. Y es un amaranto un poco diferente al que tengo en el screensaver o el background mío, si me están viendo en la charla. Pero eso es un, una producción, un lote de producción que tuvimos aquí en Estados Unidos del grano amaranto originario de, del imperio azteca y que está en parte en el Banco de Germoplasma del USDA y que eh, busco eh, colaboraciones con instituciones mexicanas para este grano. Me gustaría mucho avanzar y hemos eh, contribuido últimamente a un editorial que eh, no le hice la, el enlace para ese trabajo porque está saliendo en Frontiers of Plant Science. Eh, ahora dentro de un mes, pero si hay una manera de enlazarlo con la página web de ustedes o el YouTube de, del posgrado, me gustaría mucho tenerlo así. Bueno, eh, eh, comento que, que tener una variedad de experiencias para los estudiantes que están ahí me parece muy útil en la carrera de fitomejoramiento tanto como para los fitopatólogos, los entomólogos, porque es, es una manera de aprender de varios cultivos y no solo estancarse en un solo cultivo. Entonces, uno, yo he tenido la suerte de, de trabajar desde mis primeros días eh, en Rodell, que era la institución de agricultura orgánica que vio muy promisoria. Eh, el grano de amaranto aquí en Estados Unidos y que comenzó a hacer fitomejoramiento para adaptarlo a los fotoperiodos que tenemos aquí en, en el norte, pero que también mudándome a un estado sureño como Tennessee, me di cuenta que tenía que hacer un, una evaluación de mucho material para conseguir material como la, lo que ven atrás mío en el background y es un grano de amaranto que si sí revienta y hace todas las cosas que el amaranto que, que se consigue como alegría en, en las dulcerías eh, que es muy común, ¿no? Y entonces dando, dando ejemplo de eso, creo que los cultivos hay que pensarlos de modo universal para que se den en muchos lugares. Eh, claro. Eh, hoy en día, la genómica, especialmente la secuenciación de genomas, está ayudando mucho. Y esto fue eh, el artículo de 2013, donde se secuenció por primera vez eh, el genoma de frijol fasciolos vulgaris, y era un consorcio con un grupo de universidades eh, americanas, eh, conmigo, eh, con gente de Georgia, de Michigan, Nebraska, North Dakota, que son los, los estados que más producen el frijol común y pueden ver ahí que era un grupo de, de autores eh, largo. Eh, algunos elementos que eran importantes en ese entonces era eh, tener un genotipo base y ese fue uno que seleccionamos en el C.I.A. Eh, basado en la zona andina, la zona de los Andes, y dado que eh, había un material criollo del Perú llamado el G19833, eh, se comenzó la secuenciación en ese cultivar y resultó que eh, tiene un genoma un poco más pequeño que los genomas de los granos eh, pequeños los granos mesoamericanos. Entonces voy a hablar mucho de eso y también mucho del por qué eh, estudiar un cultivo tan intensivamente. Eh, primero, el por qué G19833 era eh, su uso para mapeo. Eh, había sido usado en una cruza entre acervos y por eso era de alta, alto polimorfismo. También era un tipo andino de un grano alargado eh, tipo canario, pero eh, de hecho amarillo, eh, que era de interés después y que tenía un mayor consumo en África y ahí tenía un mejor precio. Y como muchos de los fondos para este proyecto era, era de donaciones um, para seguridad aliment alimentaria, eh, se pudo hacer eh, la secuenciación junto con ese apoyo de agencias como la AIDE y, 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 y varios otros sitios. Eh, es un amarillo con estrellas rojas eh, y tenía una testa, un, una cobertura de la semilla que era de interés, en parte porque era acumuladora de alto hierro y zinc. Entonces su propósito nutricional era bueno y también eso enfatizaba de nuevo la parte de, de, de eh, trabajos para seguridad alimentaria. Aparte de eso, tenía resistencia a antragnosis, tolerancia a bajo fósforo, eh, eh, algo de tolerancia a escoquita, pero baja, y mediana resistencia a mancha angular. Pero más que nada, es que los trabajos eh, principales de hacer librerías habían sido hechas por eh, una estudiante que tuve, eh, Mónica Muñoz, y fue la primera eh, librería, perdón, ahí dice otra cosa, con cobertura mayor a 8X. Hoy en día, bueno, se hace a, a 30X, a 100X, y se usan otras tecnologías, pero en ese momento era importante tener BACs o Bacterial Artificial Chromosomes y Cosmidos que fueron agregados por Purdue. Y para hacer una comparación con otras, eh, otra variedad secuenciada que se llama eh, BAT-93, uno eh, también amarillo, pero de grano mucho más, eh, menor en tamaño. Eh, las características de la secuencia de frijol, y esto fue eh, eh, algo fortuito o sortudo, porque teníamos un ensamblaje de una secuencia más pequeña de la que esperábamos. Y resulta que los frijoles andinos tienden a tener eh, un genoma un poco menor en tamaño a, a los mesoamericanos. O sea, los granos negros, eh, el frijol que ustedes eh, conocen en Veracruz es diferente a el canario peruano o el, el andino este que, que fue secuenciado. Y por ende, eh, las lecturas con, con backends y, y con lecturas cortas eh, dio un total de eh, 580 megabases de secuencia. Y esto se estimó en 98% de las secuencias totales. Para la, la, los 11 cromosomas del genoma haploide de frijol común. Y por suerte, la heterocigosidad no era un problema en la secuenciación de cada pseudomolécula del frijol diplo, eh, diploide duplicado eh, eh, en, en este momento con, por comparaciones con el genoma de soya. Eh, soya siendo poliploide y frijol siendo diploide. Eh, también se incluyó eh, algo de, de secuenciación que ha sido muy común en, en estudios de secuenciación de otros, otras plantas últimamente. Y en total, eh, 74 megabases, o más o menos eh, 20%, del genoma era espaciogénico lo que fue más importante para genes de domesticación y genes de utilidad agronómica eh, eh, fue un esfuerzo de múltiples recursos genómicas como comenté había múltiples librerías en ese ese entonces de 2012 13 había que secuenciar con next generation pero con varias librerías entonces los BACs, los cósmidos y también con algo de pyro sequencing era importante. Esta es la versión 1.0 que está en Firezone de Freehold Común, pero hay versiones 1.2, 1.3 con algo de resecuenciación por PacBio, Bio, Pacific Bio y, y más eh, Illumina de secuenciación de ilumina con, con mayor cobertura. Esto representa una gráfica de sintenia entre soya y frijol y entre los cromosomas de frijol en sí. O sea, cómo se conectan y se duplican algo del de mismo genoma diploide de frijol. Y uno pregunta cómo fue que el frijol se duplicó en su genoma. Y resulta que casi todas las leguminosas tienen... Una, un, son un resultado de un evento eh, masivo de duplicación de, um, eh, del genoma en los que creó mucha diversidad en leguminosas y ocurrió as, hacia más o menos 60, mi, eh, 60 millones de años entonces eh, uno de los eh, ancestros más antiguos que tenemos de leguminosas se duplicó su genoma y por eso la mayoría de leguminosas tienen dos copias como parálogos o ortólogos de, de, de cada gen. Pero luego para la soya, la soya se duplicó en sí y en vez de tener eh, 10 a 11 cromosomas que la mayoría de leguminosas los, los tiene, eh, soya tiene 20. Y muestra que en cada segmento cromosomal de frijol hay dos de soya. Y esto fue el resultado de un evento de tetropoliploidía que ocurrió hace 10 millones de años, pero solamente en la soya. Entonces, en los diferentes colores, en la gráfica de abajo, pueden ver señalado con el texto en rojo, cromosomas en soya del 1 al 20, que son de todos los colores más o menos. Y luego hay unos, eh, eso, eso ocurre en, en la parte exterior que da los nombres de los cromosomas en frijol, que es el otro texto encima eh, escrito en, en rojo. Eh, donde hay eh, fasciolos fugaris, cromosoma 1, 2, 3, 4, hasta el 11. Eh, aparte de eso, hay un círculo rojo en el centro. Ese círculo muestra la densidad de genes. Eh, después, en verde, hay un círculo que muestra la, la densidad de repeticiones y de secuencias repetitivas. Y aparte de eso, hay una tasa de recombinación que está representada por el círculo azul, azul y es en cálculos de cada 10 centimorgans por eh, megabase. Entonces pueden ver que hay una relación invertida entre eh, la cantidad de repeticiones, o sea, la. La, el ADN basura que se dice, que el junk DNA, que lo llaman, y dónde están los genes y dónde ocurre la recombinación. Entonces, esto fue una sorpresa porque dio con que el frijol era muy baja como especie en recombinación genética. Solo ocurre recombinación. Eh, intensivamente en las zonas eh, subteloméricas a los finales de cada cromosoma. Y en el centro, especialmente ligado al centrómero, eh, hay zonas amplias que no recombinan. Aparte de eso, hay muchos genes en bloques que sí ocurren, eh, no en centrómeros, pero que ocurren a través del, del resto del genoma. Eh, para resumir, el frijol es un modelo 2N o diploide con 2N e igual a 2X, igual a 22 cromosomas, mientras que la soya es eh, 2N con 4X y 40N. Eh, y fue por esto que hubo interés en Estados Unidos para el frijol, no tanto por el frijol mismo, pero para la soya, que es un cultivo. Eh, de multimillones de dólares. Eh, a la misma vez se hizo eh, recursos transitómicos y nosotros participamos de esto con uh, un estudiante eh, que también ayudó en hacer eh, librerías de raíces con bajo fósforo y alto fósforo. Pero pueden ver que muchos tipos de tejido fueron secuenciados. Eh, no solo para este trabajo, sino para otros, y ayudó a la anotación de genes en el frijol común, en el genoma. Lo cual ayudó a ubicar esos genes, y pueden ver de nuevo lo que les estaba comentando: que el punto 4 es la densidad de genes varía mucho, es el círculo de rojos intensos y claros hasta rosados. Y por lo general están en zonas intersticiales de los cromosomas. Los espacios sin muchos genes están llenos de elementos de ADN repetitivo y son el, representados por el círculo verde. Muchos de ellos son eh, retrotransposones. La recombinación mediana fue estimada en una población F2, entonces tiene sus límites. Hay más recombinación a través del tiempo y a través de eh, otros tipos de cruces que no sean eh, simplemente F2. Entonces, todo esto quiere decir que entre cruzamiento de genes eh, centroaméricas no es frecuente y un gra una gran zona central de cada cromosoma es limitada en cuanto a se puede manipular por, por el fitomejoramiento. En cuanto a la diversidad genética evaluada por la resecuenciación, todos estos puntos y círculos muestran eh, 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 accesiones silvestres y accesiones cultivadas desde México hasta Argentina con los diferentes eh, acervos o razas que existen. En esos dos estados de cultivado y, y no cultivado, silvestre. Eran 30 individuos silvestres y 50 individuos cultivados de cada acervo andino y mesoamericano, y se hizo resecuenciación por muestras eh, eh, mezcladas. Se evaluó la frecuencia alélica para marcadores tipo SNPs, de los cuales se detectaron. Y con eso se hizo una evaluación de diversidad alélica en silvestres y más que nada el cuello de botella que ocurre cuando los silvestres fueron domesticados y convertidos en eh, cultivares. Y podemos ver con este, esta gráfica que a un lado, eh, a un lado eh, tenemos el, el los silvestres mesoamericanos y al otro lado los silvestres andinos. Y hubo mucho más cuello de botella para los andinos que para los mesoamericanos. Okay. Eh, con, con esto quiero, quiero adaptarlo y ir un poco más rápido en lo de diversidad de Frijol. Vemos que hay dos grupos grandes: uno mesoamericano y uno andino. Eh, el andino representa todo lo que ocurre desde Colombia hasta Argentina y lo mesoamericano ocurre, de hecho, solapando un poco de, desde Colombia hasta eh, México. Eh, nosotros hicimos un proyecto grande involucrando eh, eh, programas de muchos países, desde Colombia hasta Perú, Guatemala, México y zonas secundarias para el Friol como África, Brasil y China, para evaluar materiales de todos estos países que pueden ver en el, en el mapa. Y esto fue algo que me agradó mucho porque pudimos ver a nivel mundial cómo eran los frijoles en todos estos sitios. También pudimos hacer entrenamiento y quiero saludar a Omar Hill porque era en ese tiempo estudiante de doctorado. Y era uno de los estudiantes de muchos que se hicieron, eh, que se formaron durante este tiempo en, en el posgrado y también en pregrado. Y también hubo científicos de programas nacionales eh, de países como Etiopía, Zimbabue, Brasil, Cuba y China, además Colombia. La colección referencia es la que comento mucho y era de 600 genotipos y se usó microsatélites fluorescentes y también genotipaje por SNPs con, eh, en este caso, chip. Eh, las colecciones nacionales incluían la China, uh, la de Bolivia, la de Colombia y dos de México. Eh, eran un poco diferentes y voy a comentar sobre esos uh, más a fondo. El primero resultó en el trabajo, un trabajo con Omar y con eh, Rosales Serna, Mayek Pérez y Acosta Gallegos, y era eh, publicado en Crop Science, donde se evaluó eh, los tipos azufrados, mayo, flor de mayo, flor de junio, pinto y frijoles negros, para descubrir que realmente dentro de lo que se hablaba de Mesoamérica había un, un tipo de grano mediano y un tipo de grano pequeño. Y esos eran muy distintos, eh, sea con cual sea el tipo de marcador que se usaba. Eh, los microsatélites eran muy útiles para descubrir esta diversidad porque en sí son muy polimórficos. Aquí el mapa muestra 156 variedades del primer estudio y muestra los amarillos y los rojos juntándose y separados de los azules, que son de, de zonas más cálidas y eh, zonas más bajas. Eh, y algunos andinos, como la, los canarios peruanos, eh, existen también y eran controles durante este tiempo. Y un, un, un ojalá muchos conocen. Eh, la figura de estructura poblacional representada por structure y la, el uso de, de endogramas circulares representados por eh, la figura B, la subfigura B. Entonces, la subfigura A muestra con dos, dividiendo en dos, tres y cuatro subpoblaciones eh, sucesivamente, eh, cómo son divididos lo que denominamos Durango, Jalisco, uno, durango, jalisco, dos, mesoamérica, los, los de grano eh, más pequeño y de zonas más cálidas y los andinos, que eran muy distintos. y el mismo color se usó en el mapa que está representando en, en su figura b, donde pueden ver los nombres de los materiales. por ejemplo, en azul, muchos son negro pacífico, negro veracruz, eh, negro eh, toba. Negro Medellín, eh, Negro Inifab, Negro Huasteco, Negro Tacaná, eh, etcétera, Negro Tropical. Mientras que en eh, Amarillo hay, por coincidencia, Amarillos, Bayos, Flor de Abril, eh, etcétera. Zacatecas, Pinto Villa, Bayo Los Bayo Vitoria, todos esos forman otro grupo. Entonces distinguimos que hay razas dentro de la colección INIFAP, y esto con 200 genotipos. Entonces se hicieron dos veces. Eh, para Brasil hicimos algo similar, pero tuvimos que seleccionar entre material que había en varias colecciones, porque Brasil eh, tenía en su centro en Brasilia y también su centro en, en Goiânia y también en, eh, eh, ubicado en Colombia entonces teníamos que decidir cuál usar. Eh, siempre hacíamos eh, agrupamiento por SAS y estructuración por Structure y distinguíamos eh, diversidad total, diversidad intrapoblacional e interpoblacional eh, usando PopGen. Esto fue uno de los primeros estudios que mostró que había razas mesoamericanas y que eh, inclusive cuando seleccionábamos muy bien podíamos hacer esta estructura poblacional donde se dividía los rojos muy bien de los verdes y los verdes solo combinaban con los azules un poco. Y en este caso confirmamos la raza guatemala, que es una raza eh, separada que ocurre en, eh, en altura con unos frijoles volubles que... Eh, son más bien eh, de intercalado con, con maíz. Durango-Jalisco forma un grupo que tiene algo de introgresión. Cada uno de estos es un genotipo. Cada barra eh, que sube y baja como una escalera es una barra de, de un individuo. Pero esto muestra en semilla cuáles son esos genotipos. Y pueden distinguir muy rápidamente que Durango-Jalisco... Son de granos medianos, tienen un sabor un poco diferente, ¿no? Eh, para el conocedor de, de Omar me, me contó que uno puede pedir eh, frijol cocido por la mañana, por la tarde y por la noche para tener un taquito, un burrito, pero hecho con eh, o bayos o frijol negro, y que eso en Tamaulipas se consigue. ¿Sí es cierto? Qué bien que Omar me contó, pero me prometió enviarme alguno, entonces ojalá que eso será el premio para esta charla. Sí, Omar. Ah, bueno. Sí, bueno. sí, claro, Dios, claro. Sí. Y los controles adinos son de un grano más alargado y, y pesan un poco más que los bayos, pero más o menos eh, como tienen ese rango, ¿no? Guatemala son muy interesantes porque a pesar de ser granos pequeños eh, parecidos a los mesoamericanos son de varios colores más específicos como rojo intenso y negro intenso hasta son los únicos negro eh, grano negro que son brillantes brillantes luego hicimos algo con razas andinas y era similar también una estructura poblacional y aquí distinguimos semillas por su forma, aunque ah, todos eran grandes, algunos eran alargados y os, otros eran muy redondos y de color, colores sólidos. Entonces, eh, hicimos eh, una evaluación de mayor tamaño, donde evaluamos todas las razas juntas para ver qué tan bueno era la separación por structure. Y cuando se usan muchos, muchos genotipos, o marcadores muy, que no eh, encuentran las disimilitudes, eh, uno encuentra que hay mucha combinación, aunque a grandes rasgos se ve las razas Durango, Jalisco, eh, Mesoamérica, Nueva Granada y Perú. Y esto se muestra en este dendrograma de donde eh, todas esas razas están ahí y hay... Eh, en microsatélites, eh, diversidad similar, aunque en genes la diversidad de los mesoamericanos es mayor que de los andinos. Eh, en el tipo de crecimiento en la colección, uno puede ver que los volubles, que son las ramas verdes, eh, se distribuyen solo en raza guatemala y raza, principalmente en raza guatemala y raza perú. Los semivolubles están en Durango, Jalisco, y eh, Raza, Nueva Granada es una mezcla de, de arbustivo y voluble, y eh, Mesoamérica tiende a ser eh, arbustivo tipo 1 o 2. Eh, usamos DARTS para comprobar lo mismo con un grupo de Brasil y después eh, SNIPS. Y los SNPs mostraban algo muy similar, que, que básicamente todo lo azul era andino y todo lo anaranjado era mesoamericano. Eh, lo interesante de los SNPs es que distinguen menos diversidad que los microsatélites, entonces hay que usar un mayor número. Eh, y es, eh, ese mayor número tiende a ser como 20 veces más. Entonces, ahora se están consiguiendo con, con marcadores muy como los que hay ahora, que son hasta 6.000 SNPs eh, bien disponibles para el frijol. Y esos 6.000 siempre distinguen bien los mesoamericanos, que son los azules, y los andinos. Y eran tantos SNPs que tuvimos que cortar el, el formato de Excel en dos. En dos fases, ¿no? Para esta diapositiva. Bueno, teniendo tantos, tantos marcadores, eh, y esto es simplemente un mapa que compara dónde están los microsatélites y, y, y dónde están los eh, SNPs y dónde están lo, las regiones de centrómeros y las regiones teloméricas para cada. Cromosoma. Y eh, viendo cada cromosoma individualmente, son muy saturados. Este es el ejemplo del 11. Y uno puede ubicar genes para selección y marcadores para selección para casi cualquier eh, rasgo. Este da el ejemplo de resistencia a la roya. Eh, yo eh, personalmente he practicado mucho la selección asistida para el virus del mosaico dorado amarillo y el picu picudo de la vaina. Entonces, en el caso del, del, del virus, es un virus que hace amarillo a la planta y es transmitido por la mosca blanca y el mapeo genético determinó cuáles marcadores podían ser usados para dos poblaciones comparativas y este gen últimamente se clonó y se describió eh, por sus diferencias eh, a través de la accesión que lo dio origen al gen. En el caso del picudo de la vaina, que es importante en zonas de pineras o eh, bosques de pino eh, y causa este tipo de daña, daño, con eh, Garza et al. E hicimos un trabajo que se muestra aquí, donde comparamos tres poblaciones y cada uno es un mapita individual para JAMAPA eh, por J117, eh, el mapa principal que usamos y el mapa principal en Estados Unidos. Y para el marcador en el cromosoma B1, tenemos varios... Eh, eh, marcadores para usar para seleccionar eh, contra daño de un larva que es muy difícil de seleccionar a ojo luego para estrés abiótico eh, se hacía estudios de QTLs para tolerancia a sequía aluminio y bajo fósforo eh, hemos seguido con aluminio en uso del método de GWAS pero todos estos han sido lo que voy a describir ahora son poblaciones eh, biparentales, en este caso el DOR364 cruzado por el BAT477. Uno tiene la raíz larga eh, en sequía y otra tiene variedad con raíces cortas, raíces pequeñas. Y estos son los QTLs marcados por cajas. Eh, cajas amarillas cuando es en sequía y cajas de producción y días a madurez y tamaño de semilla eh, cuando es bajo riego en azul. Eh, esto se estudió más a fondo con rizotrones que son tubos de tierra eh, mezclado con arena y se puede lavar y medir eh, longitud de raíz, diámetro, volumen y proporción. Eh, por suerte, en aluminio, eh, voy a saltar este. Eh, en aluminio podemos usar eh, hidropónicos, sistemas hidropónicos. Eh, esto es un mapa complejo porque era el primer mapa de eh, Door por Bat y donde hay efectos positivos. A veces hay efectos negativos en el caso opuesto de tener riego. Entonces, eso se alineó con eh, QTLs que están en las varitas al lado de los mapas. Y eso se publicó en el eh, Genes, Genetic, Genetics y Genomes con el estudiante Astor. Pensando en los desafíos del futuro para el frijol. Yo creo que como un cultivo C3 tiene un porvenir eh, que a veces uno cuestiona si, si va a resistir los calores y por ende eh, creo que es importante buscar ejemplos de metabolismo C4 en otras plantas, el amaranto siendo un ejemplo eh, de ellos. El amaranto eh, tiene ese interés porque si uno ve las hojas tienen eh, un sistema incipiente de, eh, de, de bandos vasculares, de cómo se llama bandos, bandos eh, o sea del, del mismo sistema de C4 de tener eh, actividad clorofítica alrededor de la vasculatura. Eh, eso está representado por estas fotos que eh, busca dónde está activa el, la enzima rubisco carboxilasa. También el amaranto es uno de los cultivos alimenticios históricos de América precolonial junto con el maíz y el frijol y por eso he eh, comenzado un proyecto de mejoramiento en esta área. Eh, evaluamos la colección núcleo de la USTA para los amarantos y buscamos el mismo principio de razas de amaranto. Y esto es algo que propone Spiti Rangel en eh, Texcoco. Y realmente creo que existe eh, hasta tal punto, eh, pero que hay mucho entrecruzamiento entre los diferentes amarantos. Esto principalmente porque son una especie eh, entre autógoma y alógama, entonces no tienen la clistogomía que tienen los frijoles. Se dividen muy bien las especies, que son de, del norte y de, y de México: a, amarantos hipocondriacos y amarantos cruentos. Se separan muy bien de amarantos caudatos y quitenses, que son las suramericanas. Esto representado en un mapa crudo eh, de las dos eh, zonas del continente. Hicimos una evaluación reciente por GBS para encontrar eh, los de SNPs, de polimorfisos individuales, y esto lo eh, alineamos con una versión 2.1 del genoma de Amaranto que ya se había hecho en Utah en 2016. Entonces encontramos, en vez de 11 cromosomas de frío, encontramos 16 para amaranto y encontramos que había una buena distribución, especialmente en la secuenciación, que no afectaba mucho a los centrómeros. Esto es una gráfica de Ven que muestra eh, cómo están distribuidos esos loci entre las especies y encontramos que la mayor diversidad es con amarantos hipocondriacos y amarantos cruentos, que son las dos especies eh, eh, mexicanas. Eh, las de América del Sur no tienen tanta diversidad y están representadas por el, el círculo y, y no sé cómo le llaman a este, a esta gráfica con todos los punticos. ¿sí? En dendrogramas encontramos algo muy interesante, que las especies dioicas se separan de las monoicas. Esto porque usamos un, un grupo en negro que es eh, de amarantos silvestres eh, tipo maleza. Encontramos que varían cultivares entre las de América del Sur y América Central y América del Norte. Y que también por color de semilla había una asociación con origen. Eh, vemos mucho más que los colores cafés, rojos, cremas ocurren en, en Sudamérica, mientras que los eh, cremas y blancos son los granos preferidos para la alegría en México. En estructura de poblacional, poblacional encontramos... Que las especies se dividen muy bien y que probablemente hay poca introgresión entre los dos lados del continente, pero un poco entre eh, las dos especies de México. Y que eh, Quitenses es una variedad eh, silvestre de los materiales de América del Sur. Bueno. ¿Qué estoy haciendo ahora con el amaranto? Uno es desarrollo de un nuevo cultivo. Las tres especies cultivadas son muy adaptados y, y pueden llegar a, a ser útiles en zonas subtropicales. Se adaptan a zonas templadas, a riego, a sin riego. Eh, la arquitectura es un poco indecisa para este, esta especie. Y entonces eh, hay mucha variabilidad desde unicaule a ramificada con alturas a diferentes niveles. Entonces esto permite seleccionar algún día para cosecha mecánica o manual, que es uno de las eh, dificultades con un cultivo. Y a lo opuesto del cultivo de frijol, eh, tamaño de sí, semilla es muy poco variable en los amarantos. Casi todos son menor en tamaño a al quinoa y el quinoa ha, ha sido como el punto de referencia para, para un nuevo grano ser adaptado, as, aceptado en el mercado. Entonces quere, queremos hacer algunas cruzas con otros materiales que aumentan la, el tamaño de semilla. Y estos son, eh, de hecho, eh, la variabilidad mayor para todos los quinoas y todos los amarantos es en América del Norte, desde más o menos... Washington, D.C. hasta um, Panamá o menos hasta, hasta Nicaragua. Entonces, eh, hay dos especies en Estados Unidos. Uno se llama Amaranto Australis en Florida y otro se llama Amaranthus canabinos porque tiene la hoja como el, los cannabinoides Y no sabemos todavía si son poliploides, pero uno crece a cuatro metros de altura. Y el otro tiene el mayor tamaño de grano, pero son especies dioicas. Entonces, otra dificultad en cruzar. Pueden ver con esta foto a la derecha que cruzar este material que está enfrente con lo que está atrás en rojo o verde eh, tiene sus dificultades. Entonces, eso puede ser un proyecto para el futuro. ¿Por qué tanto énfasis en estas dos? especies o grupos de especies. Bueno, yo creo que de cierto modo son especies menos estudiadas y, y, y las que más han sido estudiadas, como el maíz, el trigo el, y el arroz, eh, ya están alcanzando un tope de rendimiento. Entonces, ¿será que la revolución verde se está marchitando? Esto fue el título de una charla que escuché y de un, de un editorial que dice que en parte el rendimiento ha subido, en parte por mayor dióxido de carbono, pero han alcanzado un pico y han reducido en muchos lugares, mientras que la necesidad de alimentos aumenta. También hay una preferencia por cultivos industriales sobre los cultivos que son de consumo directo, como el frijol, el amaranto. Y si vivimos en una sociedad más equitativa, yo creo que tiene que haber tal vez menos industrialización y más eh, alimentos que, que vamos directamente al grano, por decirlo así. Entonces, con eso quiero dar las gracias a ustedes por escucharme. No sé si he ido de más en el tiempo. Eh, tenemos unas oportunidades de estudios graduados en un doctorado en biotecnología y maestrías en eh, plantas. Entonces, con eso quiero indicar que yo tuve la suerte de estudiar en el, estudio, en el exterior cuando joven y así fue que comencé a estudiar el español en, en República Dominicana y esto fue una de mis primeras cosechas de frijol y teníamos un ayudante pequeño ahí. Entonces, muchas gracias y, y bienvenida a cualquier pregunta. Veo chat, entonces. Eh. Ah, okay. sí, Gracias, doctor Matthew. Entonces, bueno, empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden abrir su micrófono o pueden escribir sus preguntas también a través del chat. Yo tengo una pregunta para el doctor. Sí, profesor. Ah, sí, mire, doctor. Este, bueno, ahí somos colegas del de, Centro de Tecnología Economar y Mayek. Doctor Jesús, eh, ¿no lo escuchamos? Ah, ok. A ver, ahí. Yo sí lo escucho, pero yo, yo puedo transmitir la pregunta por si acaso. Sí, ok. Eh, eh, es un poco relacionada con el tema. Este. Sobre todo por la visión de pues a, hacia dónde vamos. Sí. Una de las, de las cuestiones que he estado yo últimamente eh, estudiando e interactuando es, eh, pues, eh, en el caso de los nuevos cultivos, ¿verdad? Como estos, o sea, eh, la influencia que tienen ahora el el oro verde que se le llama, o sea, la, la riqueza microbiológica sí. y del suelo. O sea, me interesa saber el impacto, si va dirigido su investigación por ahí, o también igual que yo, vamos apenas a, a ver eh, cómo podemos interactuar. Como antecedente, doctor, aquí en la zona de Tamaulipas se, se sembraban 100.000 hectáreas de, de frijol. Ahorita estamos alrededor de 6. ¡Ay! y aparte eh, sucedió aquí en México la reducción del consumo de frijol pero me interesaría saber eh, la perspectiva como dentro de su su cómo ve esto de, de la revolución verde porque por ejemplo nosotros aquí en los distritos tenemos 100 años 80 años de al cultivo como en todas las zonas y me interesó mucho porque usted dice que estamos llegando al tope de la de de, de muchos cultivos ¿Cómo ve usted eso? No sé si, si está muy amplia la pregunta, pero bueno, me gustaría conocer a, hacia dónde vamos desde su perspectiva y con los estudios genéticos y metagenómicos que okay. digo, ha hecho, doctor. Pues, pues repito la pregunta, ¿todo el mundo escuchó? Bueno, eh, creo que resumiendo, es un, un declive que estamos viendo en algunos de los granos básicos debido a... Uh, tal vez eh, cambio climático o presiones mercantilas. Eh, entonces, Omar me compartió que se está sembrando soya ahora y entonces soya siempre desplaza al frijol y no sé si se, será por eso, pero nosotros estamos pensando que podemos eh, más o menos hacer lo mismo con la soya. Aquí en Estados Unidos podemos. Eh, hacer que se desplaza algo de la soya por los granos básicos. ¿Por qué? Porque el agricultor que quiere un mayor precio para su producto puede vender un frijol local, que hay muchos, muchos adaptados aquí. Inclusive hay frijoles asiáticos que se adaptan muy bien en esta zona porque estamos al mismo latitud que, que la mayoría de la zona asiática de producción de, de frijoles para, para tofu y para, para eh, espaguetis. Entonces, en algún momento, yo creo que van a ver que hay una necesidad para eh, tener mayor sensibilidad para las conexiones dentro del mercado y en esto puede surgir los cultivos los que le decimos nuevos pero son cultivos de mucha data entonces eso sería lo que les recomendaría ahora la parte de, de suelos yo creo que más bien hay una ventaja moviendo estos cultivos de una zona para otra porque se evitan todas las plagas que, que están ocurriendo con mayor frecuencia claro a veces traen las plagas, pero por ejemplo, nosotros no tenemos casi plagas en, en el grano de amaranto, simplemente porque es una nueva siembra aquí. Lo mismo con, con algunos frijoles asiáticos, se dan muy bien. Se dan tan bien que, que a veces los animales silvestres prefieren esos frijoles a la soya que tantos años lleva acá. Okay. Gracias, doctor. De nada. Gracias, doctor Matthew. Gracias, doctor Jesús. ¿Alguna otra pregunta? Eh, buenas tardes. Entonces, eh, si me pueden permitir hacer una pregunta. Adelante, Harold. Eh, buenas tardes, eh, doctor. Eh, un un de gusto eh, eh, poderlo eh, conocer. Soy estudiante de maestría de recursos, de recursos naturales eh, y, eh, y ecología de la, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Okay. Eh, 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 nosotros en este instante estamos eh, trabajando con la diversidad genética, eh, tanto adaptativa y neutral del río que común en la región en la región Costa Grande de Guerrero, pero nosotros, eh, estamos, eh, usando, eh, nosotros estamos usando es eh, nosotros estamos usando SNPs eh, para poder eh, identificar esta eh, variedad eh, atractiva eh, que para el frijol, pero pues yo escuchándola a usted y pues pues la eh, por fortuna Muchos, muchos que mis muchos de mis antecedentes eh, están eh, basados en sus investigaciones eh, eh, este, que lo que yo quisiera preguntar es eh, si los SNITs si, este, si me dan este, una ventaja este, frente a otros marcadores para, eh, eh, para, este, para, este, para, este, para poder inferir esta variabilidad, eh, sí. este adaptativa. Sí, 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 sí. La ventaja grande que tienen los SNPs en este momento es el número de marcadores que se pueden evaluar simultáneamente. Entonces, yo creo que está bien hecho que están enfatizando los SNPs y tienen que mirar si tienen buenos controles para lo, las otras razas y acervos y también un poco eh, siempre ampliar el número de SNPs eh, puedo hacer la pregunta de cuántos SNPs piensan hacer eh, van a usar el chip porque hay un hay un chip en Brasil y otro chip en Estados Unidos y en, en, no sé quién está usando los chips porque creo que son comerciales de Illumina entonces dónde están haciendo el análisis eh, mismo en, la, en el instituto este, que lo estamos haciendo en el laboratorio de síntesis y análisis e e e con lógica de, de, de la misma universidad pero pues no, ese, pero no están eh, ayudando en el estado de Michoacán. Eh, okay. Ahí, este en el este, clúster de bioinformática. Okay. Ah, entonces yo creo que eh, en parte la resecuenciación es la metodología más común en este momento y es. Eh, va a identificar un gran número de SNPs y se van a eh, referenciar contra los SNPs que se usan. En los chips. Entonces, creo que está bien hecho hacerlo así, especialmente si tienen materiales eh, con similitud como los eh, mesoamericanos. Los mesoamericanos tienden a ser eh, similares en ese sentido. Claro, en, con el grupo de Brasil hicimos un trabajo y, y fue algo bonito porque identificamos unos nueva, unas nuevas subrazas. Porque dentro de la raza mesoamericana eh, o Mesoamérica hay eh, subrazas de frijoles rojos, frijoles negros y ahora se cree que frijoles cariocas, que son los eh, rayados, crema con rayas, eh, son muy distintos y no se entiende bien cómo fueron desarrollados, pero esos y también algunos otros materiales. Varios pequeños tienden a ser diferentes. Ok. Sí, hey, señores. Muchas gracias. De nada. Gracias, Carlos, Gra Gracias, doctor Matthew. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena la última pregunta, ambas preguntas y, y muchas gracias. Ojalá que no fui tan apresurado para dar la charla, pero no sabía cómo iba a ir la, los materiales eh, así. Sí, eh, muy, bueno. muchas gracias, doctor Matthew. Este, la, la verdad, la plática estuvo muy buena. Doctor Omar quiere mencionar algo. Sí, yo, yo le quería hacer una pregunta a Matthew. Este es que, Matthew, hablabas de, de genotipos eh, volubles, sí, que se dan particularmente ahí en Colombia, sí. en, el, en el acervo este, eh, andino. Sí. ¿Qué características tienen esos, esos genotipos de frijol volubles, Matthew? Eh, mira, que hicimos un estudio de QTLs para. El crecimiento voluble, el crecimiento, eh, el, el largo de entrenudo, y, y vemos que hay una combinación de número de nudos y número de y, y largo de entrenudos, lo que combina a ser eh, esa capacidad de, de trepar junto con el maíz. Eh. No es tan compleja la, la genética, entonces creo que simplemente fue el material que, que se que se, se aisló y que, que fue desarrollando. Claro, el, el, el frijol silvestre siempre trepa, siempre sube a los árboles y, y, y echa su semilla al, a la tierra desde las alturas, ¿no? Entonces, esa es el, la característica como wild type, pero también se piensa que como había en, en, en América del Sur, no llegó el maíz, sino hasta hace cuatro mil años. Entonces, pero el frijol existía antes de eso, en zonas que no tenían casi árboles. Entonces, creen que en la zona andina eh, la gente comenzó con el frijol arbustivo porque un solo, una sola mutación causa eso, causa un frijol muy pequeño. Entonces, uno tiene que pensar de dónde partimos. Partimos del, del estado voluble y fuimos hacia los frijoles más pequeños. Y eso será y ese es un ejemplo en el frijo común que es, es sin par porque casi todos los demás leguminosas no son de zonas eh, boscosas, son de zonas más interrumpidas. Entonces, es un punto muy interesante. Gracias por la pregunta. Sabía que Omar me iba a hacer una, una de Forchar, como dicen en Colombia. O, oye, Matío, sí. Pepe. Sí, sí pepe, pero ¿hay, ¿hay materiales mejorados, este, volubles, volubles o, o todos sí, son silvestres? Sí, señor, hay, hay volubles mejorados y, y de hecho eh, más en, en los frijoles andinos, pero hubo un programa en Guatemala muy intensivo para tratar de hacer un, un frijol negro, brillante, eh, súper resistente a enfermedades, porque Guatemala, como llueve, 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 eh, mucho hongo, muchos hongos, muchos patógenos. Eh, yo no sé si hubo mucho énfasis en estados como Chiapas y, y hacia el sur, en ese, tú me dirás si eso se hizo o no, porque me interesa mucho esa parte. Creo que... Los volúmenes son algo muy importante y es un, es un método de acumular más biomasa y, y también sacar el jugo de, del frijol para, para tener fijación de nitrógeno. Pero sí. bueno, aparte de eso, quiero eh, hacer un anuncio, si puedo, claro, eh, claro. antes de que se acorte el tiempo. Eh, es que eh, estos temas de cultivos nuevos vamos a hacer un... Un, eh, una conferencia. Eh, vamos a hacerlo regional para esta zona de Estados Unidos, pero bienvenido la participación, especialmente si la ponemos virtual. En este momento eh, vamos a usar el Huba eh, para, para plataforma que enlace Zoom y, y Teams y todo lo demás. Eh, eso se dará en eh, octubre o noviembre. Y coincide con la, siem, con la cosecha de amaranto. Y ojalá voy a tener unos eh, videos de la cosecha que tenemos de leguminosas de grano y amaranto de grano. Entonces, propaganda, una cuña, que era la palabra que estaba recordando, una cuña para eso eh, y, y para el futuro, ¿vale? Muy bien, gracias, Mateo. Bueno. Y, y buen verano a todos, que escuché que este es el último simposio del, del semestre, ¿no? Sí, así es. Doctor, eh, mi nombre es Roberto Luna. Eh, me voy a permitir, si ya no hay más preguntas, compartir la pantalla para sí. eh, poder este, otorgarle un reconocimiento ah. virtual. Ok, me voy a permitir leerlo. Eh, dice el Instituto Politécnico Nacional Centro de Biotecnología Genómica otorga el presente reconocimiento a Dr. Matthew W. Blade de la Universidad Estatal de Tennessee por su participación como ponente en el seminario departamental virtual del Laboratorio de Biotecnología Vegetal titulada Genómica y diversidad de frijol común y amaranto de grano apoyos para la selección asistida por marcadores el 28 de junio del 2021 a través de la plataforma Zoom del Centro de Biotecnología Genómica. Atentamente, la técnica al servicio de la patria firma la directora, doctora Amanda Alejandro Oliva Hernández, directora del Centro de Biotecnología Genómica. Doctor, este reconocimiento se lo vamos a hacer llegar vía correo electrónico okay. este, en, en unos instantes, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Excelente plática. Muchísimas gracias, doctor Luna y, y mi amigo, doctor Omar. Gracias, Matthew. Que estés bien. Estamos en contacto. Igualmente, saludos a todos. Gracias, doctor Matiu. Okay, gracias. gracias. Chao. Eso oh. Ok. Y el chat.